H Noticias MX, la información en constante movimiento. Se me vino otra campaña de desprestigio en mi persona, en la cual, pues ahora desafortunadamente fueron pues de compañeros en YouTube, ¿no? También hay que mencionarlo que, como dice usted, pues la calumnia, pues si no mancha, pues sí tizna, y le vuelvo a repetir, yo tengo familia y uno como periodista lo único que tiene es la credibilidad. La campaña de desprestigio inició a partir de una carta que emitieron en la Secretaría de Gobernación, información que tenemos corroborada, que fue ordenada por el funcionario Enrique Irazoque. Enrique Irazoque emanó del Calderonato. Él estuvo como comisionado de Derechos Humanos en Nuevo León. Tenemos testimonios de madres rastreadoras en donde ellas acudieron cuando Enrique Irazoque estuvo al frente de la Comisión de Derechos Humanos y jamás hubo resultados. ¿Quién puso a Enrique Irazoque en el puesto en el que se encuentra precisamente en el mecanismo? ¿Cuál es la función que juega Enrique Irazoque en el mecanismo de protección? Él es o era hasta que la Secretaría de Gobernación hace unas semanas pues toma el control, por lo que tenemos entendido, si estoy mal por favor corríjame, del mecanismo de protección, pero Enrique Irazoque era el enlace con las ONGs como artículo 19, periodistas desplazados, reporteros sin fronteras y bueno, un sinfín de ONGs, que no es un secreto que pues mientras más sangre derramada de nuestros colegas, pues más dinero recibe de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Canadá y de otros países, pues que les encanta señalar lo que pasa en México. Pero aquí está la otra situación, ¿cómo funciona o funcionaba esta red de favoritismos para pues brindar el mecanismo a gente que nosotros nos seguimos sosteniendo no lo necesitan y más lo que los necesitan hoy están muertos porque se los negaron? ¿Por qué? Pues porque, bueno, el favor era darte el mecanismo de protección, que ya sabemos que equivale a escoltas, coche y chofer, ¿no? A cambio, apláudeme y di que soy un buen servidor. Es una burla que Enrique Irazoque diga que se está trabajando cuando solamente anuncia las reuniones en redes sociales, cuando sabemos que en el país más del 70% no hay conectividad. A los periodistas que están matando son a los que están en los poblados, en los estados, y son a los que les cuesta trabajo acceder a redes sociales. Por eso, pues se accede más a Facebook, porque jala menos internet o menos banda ancha, como diría, ¿no? Pero bueno, el punto es de que ¿cómo inició pues este negocio con el tema de la seguridad? En el 2010, Luis Cárdenas Palomino se asoció con García Luna para privatizar la seguridad pública. Dieron más de 352 permisos, los cuales nosotros tenemos en nuestro poder y los traigo conmigo, en los cuales pues 352 permisos para que pues nuevas empresas de seguridad, muchas de ellas trabajan ilegalmente, así como también pues fomentan el tráfico de armas. Una de esas empresas que Adamantum, otra que se formó en sociedad entre Luis Cárdenas Palomino, García Luna y Ricardo Salinas Pliego. Estamos siendo muy responsables con estas declaraciones. ¿Por qué? Porque tenemos las pruebas, como lo venimos diciendo desde hace ya un año. Otra de las cosas es, nosotros no entendíamos por qué cada que se sacaba esta inquietud o denuncia ante sus conferencias, pues se venían las amenazas fuertes. Amenazas que, como le repetí yo el 23 de diciembre, están documentadas todas, todas. Y pues bueno, por la situación que yo le mencionaba anteriormente, porque había favoritismo ante a quien se le daba el tema de los choferes, o más bien de los escoltas, el coche. Y pues muchos de los compañeros que me están viendo y que también están presentes en esta conferencia saben de lo que estoy hablando. Otra de las cosas que también cabe mencionar es que por tema de seguridad y que nosotros ya entregamos esta investigación, y hoy nuevamente con el permiso del señor Jesús Ramírez Cuevas y con el suyo, solamente se lo vamos a dar a usted. Vienen ahí lo que viene siendo las actas constitutivas, los contratos, los nombres, las rutas e incluso el compañero J. Jesús Lemus Barajas, por esta investigación, cuando se enteró el mecanismo de protección, les negaron el mecanismo. El compañero
Jesús Lemus está desterrado del país. Jesús Lemus fue detenido el 8 de mayo del 2008. Lo detuvo el comandante Ángel Ruiz bajo las órdenes de Carlos Samarripa, hoy fiscal de Guanajuato, entonces coordinador de la Policía Ministerial de Guanajuato. El periodista fue torturado durante 3 días, solo por mencionar la tortura más leve. Le ponían una bolsa en la cabeza y con un mazo lo golpeaban. Fue tanto los golpes que recibió durante 3 días que no pudo firmar ninguna declaración. ¿Por qué? Porque el periodista, después de ser torturado y enviado a prisión bajo los cargos de narcotráfico y delincuencia organizada, estuvo 3 años y 5 días en Puente Grande, Jalisco. Algo que me pidió que, y lo ha dicho en su programa, que le agradece profundamente que haya cerrado esa prisión, porque era un infierno y era el inframundo esa prisión. Otra de las cosas es, después de que estuvo 3 años y 5 días preso, ¿cuál fue la causa? Porque él fue el que sacó a la luz la relación que había entre la Tuta, ex líder de los Caballeros Templarios, y Cocoa Calderón, hermana de Felipe Calderón, que por cierto, hoy está encrustada en Zamora, Michoacán, porque el presidente de Zamora, Michoacán, creó un cargo y la nombró encargada por la paz de Zamora, Michoacán, imagínese. Y resulta que Jesús Lemus, en esa investigación, pues se da cuenta que Cocoa Calderón, pues era cuando a la Tuta, pues le pedía dinero para financiar su campaña. En ese entonces, Cocoa Calderón quería contender y contendió por la gobernatura de Michoacán. Cuando él saca esto a la luz, por órdenes de Genaro García Luna y del expresidente Felipe Calderón, él pues es detenido el 8 de mayo del 2008 por este comandante que, pues bueno, de ahí no lo mataron. ¿Por qué? Porque en ese entonces, cuando realmente la ONG Reporteros Sin Fronteras se preocupaba por los periodistas, pues hizo un escándalo. Pero posteriormente, Reporteros Sin Fronteras, la que encabeza desde hace muchos años esa organización, vendió al compañero, al gobierno de Felipe Calderón. Y también hay pruebas de eso. Otra de las cosas es que él sale el 11 de mayo del 2013, pero la CEAF y el mecanismo no quieren reconocer su calidad de víctima. Hoy el compañero se encuentra desterrado, él es originario de Michoacán. Hoy el compañero se encuentra desplazado de su país y a pesar de que el mecanismo se atrevió a decir de que le estaba brindando protección, esto fue una vil mentira porque no fue verdad. Nunca le dieron la protección. Otra de las formas que el mecanismo hace creer que brinda protección es simplemente te ponen en la lista, en los famosos protocolos, pero nunca te lo dan. Hay 3 formas en las que nosotros hemos detectado la corrupción. Una es la que le acabo de mencionar. La otra es cuando dan el famoso botón de pánico. Ese botón de pánico que da la ubicación exacta de en dónde están y el cual ha servido para ubicar y asesinar a compañeros. Y hay pruebas también de eso. Y la otra, pues bueno, pues es el famoso favoritismo a personas que no ocupan el mecanismo, mas sin embargo, por aplaudidores se los están dando. La otra, para finalizar y hacer la pregunta es, ¿por qué se mantiene si usted en varias ocasiones ha mencionado que nada que tenga que ver con Genaro García Luna ni con todo el tema del calderonato podría estar en su gobierno? ¿Por qué la aferración de mantener a Enrique Irazoque al frente de un puesto que no está dando el ancho, que traemos pruebas de la corrupción y que para salvar el pellejo me quiso someter a una campaña de prestigio? En la hemeroteca del gobierno federal, ahí está la carta que pidió que se publicara en nombre de la Secretaría de Gobernación y esto fue después de que yo expuse el 23 de junio de hace un año, en donde la carta dice, el pasado 27 de octubre del 2020 en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la periodista de la grillotina política María Luisa Estrada, denunció que el fideicomiso del Fondo para Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas entregó un contrato de adjudicación directa a RCU Sistemas S.A.D.C.B., la cual sostuvo está ligada a empresas de Genaro García Luna. Esta carta la sacó un viernes 25 de junio del 2021 y de ahí la replicaron La Silla Rota, Artículo 19 y bueno, muchos medios más. En este contexto, el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas informa
que en la revisión a la documentación legal y administrativa del prestador de servicios de referencia no se percibe ni se acredita que exista alguna relación o vínculo con el señor Genaro García Luna. La contratación de la empresa privada RCU Sistemas S.A.D.S.B. para proporcionar las medidas de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas se lleva a cabo por adjudicación directa en apego a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 41, fracción 4, la cual dice se realice con fines exclusivamente militares o para la Armada, o su contratación mediante licitaciones públicas ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública en los términos de las leyes de materia. Pues esta carta, señor presidente, que está en la hemeroteca del gobierno, que en ese entonces estaba de secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, ella está consciente de esta situación, miente, porque aquí señala que el 7 de octubre del 2020... La primera vez que yo tuve participación en sus conferencias fue el 28 de octubre del 2020. Los temas que yo expuse fue el tema de los náufragos de la barcaza 269, el tema precisamente de la compañera Patricia Aguilar Romano, quien se encontraba presa en ese entonces. Expuse el tema de otras dos activistas, que si mal no recuerdo, pues ahorita una de ellas es diputada a nivel federal, que es la señora Susana Prieto. Expuse también el tema de corrupción y la extorsión de los choferes de carga pesada y expuse lo pues lamentable que pasa en mi estado, que es Jalisco. Esos fueron los cuatro temas que yo expuse, por lo que yo pido nuevamente, de la manera más humilde y atenta, una disculpa pública por parte de la Secretaría de Gobernación y de Enrique Irazoqui, porque estoy segura y tenemos la información que esta carta fue ordenada por Enrique Irazoqui. Y la otra, ese sería el primer planteamiento. ¿Por qué sigue gente en su gobierno ligada a Genaro García Luna y a Felipe Calderón, si ha quedado más que claro que ambos tenían un narcogobierno?